Mila esker berriz, Jon, gonbitea onartzeagatik. Gonbidatuak zaudete urrengo hitzaldi hoietara, Alvarez Junco azaroan eta Julian Casanova abenduan, eta besterik gabe hitza ematen diot Jon Arrietari. Mila esker. Mila esker, Iñaki, aurkezpen hain atzegin eta generosoetik. Propaganda pixkat egin ez ere, oso ondo dago, aprotxatzea. Niretzat, mila esker aitortzatik ere, noski. Zeren ordu honetan beste gauza asko egin daitezke. Adibidez, uste kompetentzia esente daukagula Rafaelek kantatzen duelako kursalen. Rafaelek. Ordu honetan. Bueno, orduan, ni ez nintzen konturatzen inaki, honetaz hitz egin genuenean, gaia, tokia, baietza, manizun, eta gero denbora aurrera joan ala, konturatu naiz, nun hitz egiten ari naizen, eta horrek zer suposatzen duen niretzat gaurko egunean. Ohore bat izateaz gain, oso hunkigarria da niretzat hemen gaur hitz egitea. Zen hau delako Ernest Lluken etxea bere omenez izena hartu zuen kultur etxea, eta ni nau pertsonalki berarekin oso lotura handia izateaz gain, gauza bat esan behar dut hasierako, hasteko, eta da, kesion medikado este tema fue precisamente por Ernest Lluk. Porque, como ha dicho Iñaki, yo hice mi tesis sobre el Consejo Supremo de la Corona de Aragón, que era el tribunal que se ocupaba de los territorios de la Corona de Aragón, incluyendo los mediterráneos, que habían pertenecido ya desde antiguo a la Corona de Aragón, desde la Baja Edad Media. Y una de las consecuencias de la Guerra de Sucesión y de la Nueva Planta fue la supresión de ese Consejo. De modo que, como ahora veremos, en la bipartición que se hizo de la península en dos cortes, una en Barcelona y otra en Madrid, en ambos hubo un Consejo de Aragón dividido antes de la supresión, que funcionaron simultáneamente, pretendiendo ambos ser auténticos, hasta que ya llegó el final. De modo que los miembros del Consejo de Aragón, en uno y otro caso, y en todo el caos que fue la guerra como tal, algunos de ellos terminaron en el exilio en Viena. Entonces me animó Ernest a que siguiera la pista de lo que había ocurrido con esos consejeros, con los miembros de la Audiencia de Cataluña y de otras audiencias, que habían estado también implicados en la guerra. Y efectivamente abordé ese tema con mucha ilusión y durante un tiempo investigando bastante a fondo para comprobar algo que en este caso yo creo que efectivamente resultaba muy interesante tal como él me lo había propuesto, que era seguir la pista de los altos consejeros de los tribunales supremos de las audiencias de los reinos de la Corona de Aragón, es decir, de Cataluña, de Valencia, de Aragón, que tenían como plataforma superior al propio Consejo de Aragón central, residente en Madrid, luego en Barcelona, luego en Viena, como plataforma superior de unos tribunales que a su vez ya eran ya de alta instancia. Entonces, comprobar cuál había sido el comportamiento de los miembros de estos consejos, de estos tribunales, era enormemente interesante porque precisamente esas personas eran las que tenían mejor formación, mejor preparación y más motivos para implicarse en el asunto en un bando o en otro, en el dilema que siempre supone la manifestación de una guerra civil. Pero claro, estábamos estudiando los casos de los personajes posiblemente más significativos, porque a su vez no se dedicaban exclusivamente al derecho y a los tribunales, sino que tenían conexiones con los poderes económicos, con las iniciativas mercantiles, con las conexiones internacionales, con la diplomacia, etc. Y efectivamente resultó apasionante ver quiénes eran estas personas, cómo fueron evolucionando, cómo fueron definiéndose ante la necesidad de definirse dramática que proporcionan las guerras civiles cuando ya no hay más remedio que tomar una opción u otra. Resultó, por supuesto, también muy, muy ilustrativo de lo que esa tragedia supone, de lo que ese drama supone. Y por esa vía entré en una materia que él simultáneamente estaba trabajando. Porque hay que decir que Ernest Lluk en esa época fue el que inició el estudio a fondo, serio, sistemático, de los que habían tomado la opción del archiduque Carlos, especialmente en la Corona de Aragón y más específicamente en Cataluña. ¿Por qué? Porque él consideraba que la victoria borbónica y la historiografía dominante en España
había olvidado el destino de estas personas y la aportación de todos estos autores a lo largo de esos años sobre cuestiones como el derecho, la economía, los proyectos económicos, la problemática candente que se vivía, por supuesto, en Europa en relación a la forma que iba a adquirir Europa en función de las potencias dominantes y de las alianzas y demás que ahora veremos. Y él consideraba que había que recuperar lo que había sido el papel, la aportación y el sacrificio de los que habían pertenecido al bando austracista, como se suele llamar, o imperial, es decir, aliado con las potencias que combatieron a Felipe V, que terminaron, como antes decía, en el exilio. Entonces hizo una gran labor, he traído aquí unos libros, para considerar, primero publicó en catalán, Las Españas Vençudes, del siglo XVIII, y en traducido al castellano, Las Españas Vencidas del siglo XVII, queriendo aludir con el título a las propuestas, ideas y planteamientos que habían quedado en una situación de derrota. Posteriormente, él trabajó mucho el pensamiento de los que habían estado en el bando austracista y recuperó sobre todo a varios personajes que habían estado en el exilio vienés, con particular atención a un autor que ya había llamado la atención de algunos analistas del pensamiento político, pero que él tuvo ocasión de conocer a fondo, y que yo lo citaré, que es Juan Amor de Soria. Entonces recuperó su obra, la transcribió, la editó y la comentó. Todos estos personajes eran los que iban apareciendo también en mi investigación, por lo tanto teníamos una conexión continua. Y en esa conexión, como yo adoptaba una perspectiva más jurídica, más institucional, hay que decir que no todo era acuerdo y no todo era buenas palabras y jiji, jaja, sonrisas. No, yo también hice un poco el papel de abogado del diablo, hasta el punto de que eso me dio ocasión a escribir un artículo que está ahí en la bibliografía, que se llama Conversaciones con Ernest Lluch acerca del austracismo, donde se contienen exclusivamente los mails que nos cruzábamos con determinados debates sobre esta cuestión. Aparte de las conversaciones como están en el aire, no las introduje ahí, pero sí los mails en los cuales se demuestra que teníamos un trato muy, muy dinámico y con un punto también de desacuerdo, sobre todo, hacen alguna alusión a aspectos estrictamente jurídicos, que él estaba centrado sobre todo en el pensamiento económico y tenía sus propuestas y sus ideas, sobre todo del siglo XVIII español, ligándolo justamente con el arranque de esa problemática que había tenido lugar, como él muy bien demostró, pues en la Guerra de Sucesión. Por lo tanto, ustedes comprenderán que para mí, además de emocionante, pues sea particularmente estimulante la ocasión que inicialmente, sin darnos cuenta, pero ya aquí te puedo asegurar que ha colmado esas expectativas en el día de hoy, además con un público numeroso y atento. Bien, como ha dicho Iñaki, este tema tiene dos aspectos, uno internacional y otro de guerra civil. He procurado hacer una presentación rápida con la ayuda de mapas para ver si avanzamos con cierta agilidad en un asunto que es complejísimo, que podría ser larguísimo. Pero básicamente de lo que se trata es de que recordemos, seguro que ustedes ya conocen los datos básicos, pero vamos a recordar por qué se produjo este problema. Claro, eso nos obliga a ver cómo se encontraba la monarquía española en los siglos anteriores y de dónde surge el hecho de que la monarquía española adquiriera una gran dimensión. Hay que empezar por los reyes católicos y la línea sucesoria que lleva a Juana de Castilla. Por cierto, aquí se ve perfectamente que Fernando quedó excluido de la sucesión. Cuando se dice la unidad de España determinada por los reyes católicos, no, la sucesión iba por Castilla y por Juana de Castilla. Y Fernando se retiró y se fue a Nápoles, a sus dominios dinásticos. Él estaba preocupado con la corona de Aragón. Le sucede su hija, casada con Felipe, por supuesto, todos sabemos, el Hermoso, y le sucede Carlos I. A la muerte de Fernando el Católico, resulta que este muchacho de 16 años hereda todo esto. Hereda cuatro masas dinásticas, que son la masa dinástica alemana austríaca,
porque tres años más tarde fue nombrado emperador del Sacro Imperio, la rama de su abuelo Fernando, es decir, la corona de Aragón en sentido amplio del término, la castellana, por parte de su madre, y por parte de su padre, Borgoña. Por lo tanto, una cierta casualidad histórica hace que la monarquía española sea posesora de una gran dimensión y centrada en un solo heredero que iba conociendo lo enorme que era la parte de Indias, que no aparece en el mapa. Y en 1516 todavía no se sabía hasta dónde llegaba la cuestión. Bueno, ¿qué pasó? Que toda esta masa, después de Felipe II, III, IV, en el siglo XVII, la tenemos en manos de Carlos II, que empieza a reinar ya por cierta capacidad, digo cierta, porque como saben era muy limitada, hacia el año 70-75, hasta que murió en el 1700, como ha dicho antes Iñaki, en noviembre de 1700. Bien, pues este es Carlos II. Y en toda Europa se sabía que no iba a tener descendencia. Por lo tanto, unos años antes, toda la diplomacia europea estaba que echaba humo, sobre todo porque había un personaje de enorme influencia que había organizado excelentemente bien todos los mecanismos diplomáticos, que era Luis XIV. Luis XIV, en el año 1700, ya llevaba como 50 años en el trono de Francia. Dominaba perfectamente todo el escenario internacional. Entonces, el problema sucesorio se produce antes de la muerte, porque ya se empiezan a mover todos los hilos para ver cómo se podía orientar el equilibrio europeo en función de la inexistencia de un heredero directo del rey. Conocido como el hechizado, tal, impotente, el pobre hombre, pues hay que reconocer que no lo tenía fácil porque en todo su matrimonio había un montón de gente al otro lado de la puerta por las noches a ver qué hacían. Con lo cual, pues podemos comprender que no eran circunstancias muy positivas para resultados. Bueno, Carlos II fallece y teniendo. Estos mapas son interesantes porque se ve perfectamente cómo en ese momento las posesiones europeas de la monarquía eran muy sustanciales. No eran pecata minuta. Todo eso era hispánico. Por lo tanto, si a eso se añade con Carlos II, antes hemos dicho con Carlos I, todavía no se sabía que era América, pero ahora sí, todo ese espacio en rojo, enorme, el espacio en azul perteneciente a Portugal, que durante unos años también estuvo incluido en la monarquía española, desde 1580 hasta 1640, y ahí se ve la evolución que siguió el imperio, todo el cual estaba en la mente de los que estaban participando en el debate, con la presencia, sobre todo, del liderazgo del asunto de Luis XIV. Por lo tanto, los antecedentes del conflicto vendrían a ser los que aparecen en este momento de la sucesión de una gran masa dinástica, pero de una monarquía, de un país que estaba con clarísimos síntomas de crisis. Mientras que, y ahí está la otra cara de la moneda, mientras que estaban empezando a surgir, como se dice ahora, emerger, otras potencias que pretendían definitivamente romper los esquemas de la hegemonía española, que ya había prácticamente pasado a un plano ya no de primera línea en la Guerra de los 30 años y en Westfalia, o sea, como 50 años antes, pero la guerra de sucesión se estaba planteando, en cierto modo, como una segunda fase de esa guerra, de la línea de ir sustituyendo los 200 años de hegemonía hispánica. ¿Por quién? Pues ahí es donde se plantea el problema. Por supuesto, el pretendiente a ese liderazgo era Luis XIV, desde la dinastía borbónica, cuya historia luego en el coloquio podemos repasar un poco porque es muy curiosa. Y por otro lado, ¿cuáles son las potencias emergentes? Pues Inglaterra y Holanda. Inglaterra y Holanda, que habían estado en guerra en el siglo XVII, habían estado luchando unos contra otros, o por lo menos una cierta oposición, resulta que a partir de la llamada Revolución Gloriosa de 1689, se produce el matrimonio de la reina con el estatúder de Holanda, con Guillermo de Holanda, William. Ese matrimonio volcó completamente la tendencia anterior e introdujo a estas dos potencias al unísono a conquistar el espacio europeo y el espacio marítimo mundial.
Porque son dos potencias que se caracterizan claramente por empezar a organizarse ya en una simbiosis total entre Estado y compañías mercantiles potentes. Ese fue el gran descubrimiento de estos calvinistas que ya sabían lo que hacían y naturalmente consideraban que España estaba funcionando con unos esquemas ya completamente trasnochados. Y efectivamente, ponen en marcha esa maquinaria, extendiendo la idea, ya la publicística empieza a funcionar con fuerza, de que había un problema en Europa enorme si Luis XIV conseguía sus propósitos. Entonces se enciende en todo ese círculo británico, yo lo he estudiado en función del asunto de Escocia e Inglaterra, y me he encontrado con muchos escritos en los que hay una alarma antiborbónica impresionante. Y claro, en ese contexto es evidente que el asunto podía terminar en el escenario bélico. Bueno, no hubiera ocurrido eso si la sucesión, me parece que de ahí atrás no se ve muy bien, pero este cuadro nos permite ver que la sucesión va por una línea borbónica, va por una línea austríaca, pero ven ustedes aquí otra en el medio, que conduce a José Fernando de Baviera. Entonces, en un momento dado, en las vísperas de la guerra, cuando todavía no había motivos para decir que se iba a producir la guerra, hubo el proyecto de que este personaje, un tanto intermedio, fuera el heredero. De hecho, Luis XIV lo aceptó. Y en el segundo, en el primer tratado de reparto, ya saben ustedes que los tratados de reparto los gestionó Luis XIV básicamente con su diplomacia, se contemplaba la posibilidad de que el heredero fuera José Fernando de Baviera y de ese modo se produjera un equilibrio entre los dos bloques que luchaban y que estaban dispuestos a luchar seriamente. ¿Pero qué ocurrió? Que murió. José Fernando de Baviera muere en 1699, eso impidió esa sucesión que hubiera podido ser conciliatoria y se empieza a preparar otro tipo de planteamiento hacia el futuro que ya estaba centrado en el testamento de Carlos II. ¿Y Carlos II qué hizo? Terminó declarando sucesor a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV, el duque de Anjou. Y efectivamente es el heredero, con un testamento irregular, forzado, lo que se quiera, pero es el rey. Y viene como rey a España. Y ahí es donde nos tenemos que situar, en primer término, para estudiar con seriedad el asunto. Porque hay que decir que Felipe V fue rey legítimo de España. Y como tal, juró su legitimidad con juramento recíproco, primero en Madrid, luego en Zaragoza con los aragoneses, y luego, en 1701, finales de 1701, llegó a Cataluña, esto es fundamental en este tema, que a veces se suele olvidar, y celebró cortes con los catalanes. Ahí hay unas cortes clásicas, típicas, del pactismo catalán más genuino. Yo he estudiado a fondo las constituciones que se aprobaron ahí, y después de 100 años de sequía, porque también hay que decir que si los austracistas lo son porque son de tendencia favorable a los Habsburgo, a los Austrias, desde luego el siglo XVII catalán de los Austrias fue nefasto. Recuerden ustedes que ahí hubo otra guerra civil, también en el contexto de una guerra internacional, de la Guerra de los 30 años. Y en 1640 eso da lugar nada menos que a la revuelta de los catalanes, que la estudió Eliot como su trabajo de juventud magnífico. Con una traducción magnífica al catalán, si hay aquí catalanes, les recomiendo la traducción de Francesc Vallverdú, de La revolta de los catalanes, un libro magnífico, extraordinario, donde se describe muy bien un proceso que guarda muchas similitudes con este. Guerra civil, guerra internacional, enfrentamiento entre los catalanes, separación de la monarquía durante 12 años, pero perteneciendo a Francia, protectorado francés, y vuelta a la monarquía. Entonces ese antecedente es fundamental porque nos
nos define y nos dibuja perfectamente un siglo XVII de crisis enorme de las instituciones, sobre todo las más representativas del pactismo, como son las Cortes. Por lo tanto, si Felipe V convoca a los catalanes, celebra Cortes con ellos, y el resultado es francamente de buen nivel, en los textos que se aprobaron, en el Tribunal de Contrafacciones, que era una pretensión antigua que nunca se había logrado y ahora sí, en la idea de hacer una recopilación oficial del derecho catalán, que llevaba más de 100 años sin hacerse, y se hizo. De modo que si nos situamos en 1702, no tenemos ningún motivo para pensar que hubiera podido, según iban las cosas, surgir un enfrentamiento civil dentro de España. ¿Dónde estaba dándose ese enfrentamiento? Tenemos a Felipe V, nacido en Versalles, y que reinó entre 1700 y 1746, con un pequeño paréntesis en que estuvo su hijo, eso no nos interesa. ¿Dónde se estaba desarrollando la guerra? En Europa. En España todavía no había síntomas, al menos perceptibles, de que hubiera tenido que surgir necesariamente una guerra dentro de la península. Fuera así. Fuera así, ¿por qué? Por la lucha que surge contra Francia en los bordes de Francia, los bordes holandeses, alemanes e italianos. Aquí se ve dónde se produjeron las primeras batallas. Aquí en Italia, en Luzzara, luego en la zona esta de Baden, Friedlin, Hallstatt, en 1702, 1703... En Flandes también empezaron los primeros enfrentamientos armados entre las dos potencias, que, por cierto, ya habían firmado un pacto en La Haya de alianza antiborbónica, en la cual, lógicamente, están Inglaterra, Holanda y, claro, Austria y el Imperio. Como el Imperio estaba dividido en muchos estados, algunos estados tenían ciertas dudas sobre a qué bando adscribirse. Por ejemplo, Baviera y Saboya, el Ducado de Saboya, lo tenemos aquí, inicialmente estuvieron con Francia. Baviera, Saboya y Portugal también inicialmente estuvo con Francia. Pero aquí hay una serie de estados, bueno, desde la zona de Prusia hasta estados aquí de la parte central del imperio, que se decidieron a apoyar a los aliados en las batallas que estaban teniendo lugar. Bueno, la importante a estos efectos es la que se produjo en Blenheim. Aquí está en Blenheim, o Blenheim. Batalla en la que venció el duque de Marlborough. El duque de Marlborough era el gran líder general inglés que gozaba de la confianza absoluta del gobierno británico, estaba perfectamente en un buen entendimiento con el primer ministro, Godolphin, y Marlborough es de apellido Churchill. Y esa victoria en Blenheim le dio lugar a su encumbramiento y a la posibilidad de construir un palacio maravilloso cerca de Oxford en Woodstock, que si no lo conoce le recomiendo, que se llama Palacio Blenheim, en honor de esta batalla. Y allí nació Churchill, por cierto. Y allí vivió, hay un pequeño museo que era Churchill, y él, entre sus cosas, tiene varias pinturas, era muy aficionado a pintar, y hay una referencia muy, muy graciosa que estudió allí con mi mujer en ese palacio, nos gustó mucho, como dice Churchill, que le gusta tanto la pintura, que cuando se muera va a dedicar los 15.000 primeros años de la eternidad a pintar. Bueno, pues la historia de Inglaterra está enormemente ligada con este asunto, porque simultáneamente estaba teniendo lugar el proceso de unión con Escocia. Y esa unión, que se consagró, como saben, en 1707, fue una de las plataformas del ascenso ya definitivo de la potencia que formaron y del imperio inglés. Por lo tanto, esta victoria de Blenheim ya modificó el curso de la guerra en favor de los aliados. Se ve perfectamente que los aliados rodean totalmente a Francia y España. En este mapa ya se ve lo que va a ocurrir inmediatamente después. Y esto es 1704. ¿Qué ocurre en 1705? Pues la pieza que faltaba. La pieza que faltaba era meter la guerra en la península. Clarísimamente. ¿Cómo? Ahí empieza a actuar el propio archiduque. El propio archiduque se desplaza. Primero visita a la reina Ana de Inglaterra, luego se va a Portugal y en conexión con un personaje fundamental en esta historia que es
Jorge de Darmstadt tenía parentesco con él y con su mujer, Isabel de Brunswick, y este Darmstadt había sido virrey de Cataluña en los últimos años del siglo XVII, con Carlos II. Pero resulta que con Felipe V también continuó como virrey. Las fuentes austracistas, que son las que yo fundamentalmente he utilizado, reconocen que Jorge de Darmstadt estaba empezando a conformarse con el reinado y con la presencia en el trono español de Felipe V. Pero, ¿qué pasó? Que fue destituido. Y se nombró pues, al otro, al duque de Palma, lo cual provocó una reacción, evidentemente, de poca simpatía por parte de este personaje, y como estaba emparentado con la familia austríaca, empezaron a moverse los hilos, cosa que todavía, al menos visiblemente, no se había hecho, para presentar un candidato. Y el archiduque sí es un candidato. Yo leo últimamente que había dos candidatos, no es cierto. Bueno, este aviso es la entrada del archiduque en la guerra. ¿Eh? Aviso importante, porque ese paso fue fundamental. El archiduque era el hijo segundo, antes lo hemos visto en la línea sucesoria, ¿eh? El archiduque era el segundón. ¿Quién era el primero? Hijo de Leopoldo y emperador desde 1700, hasta 1711, José I, desde 1705. Por lo tanto, la cosa, desde la perspectiva de los planteamientos británicos y de los aliados, estaba clara. Europa será un territorio en el cual domine Inglaterra, Holanda y Austria, pero solo con la parte tradicional de los Habsburgo austríaca imperial, y luego, como siempre ha sido en los siglos anteriores, la parte española italiana. Bueno, esa era la idea. Pero el archiduque, para poder concurrir a esa candidatura, se tenía que meter en el asunto. Y lo hizo de la mano de Darmstadt. ¿Desde dónde? Desde Portugal. He dicho antes que Portugal inicialmente estaba aliada con los Borbones, pero cambió claramente de bando en 1703 con el rey Pedro II en un tratado que lo llevó de cabo a rabo el embajador inglés, Methuen. Por lo tanto, una vez más tenemos la pieza inglesa y la pieza austríaca, con nombres concretos, con personas concretas que están interviniendo ya en las operaciones. Resultado, entra Inglaterra en el Mediterráneo, que era uno de sus grandes objetivos, en 1704, viniendo de Lisboa, claro. ¿Y qué hace? Pues Gibraltar, Menorca, e intentar controlar el Mediterráneo para recuperar los territorios italianos, es decir, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, que como hemos visto en el primer mapa, pertenecían desde la Corona de Aragón al bloque hispánico. Naturalmente, al producirse la sucesión, se habían pasado pues, a la sucesión del rey, es decir, eran borbónicas. Pero la operación llevada a cabo por el archiduque tenía un objetivo mucho más específico, que era instalar su corte en Barcelona. Este es el archiduque en el que distingo lo que hizo de 1705 a 1711, años en los cuales estuvo en Barcelona. Él se instaló en Barcelona y la corte, en todo el sentido de la palabra, con sus consejos, con sus ministros, con sus diplomáticos, la corte del archiduque, del candidato, se situó en Barcelona, porque de allí se controlaba la península y los territorios que habían pertenecido a esa monarquía habsbúrgica, cuando consiguieron darle la vuelta y hacer que pasaran al bando aliado. Nápoles, Cerdeña, Sicilia no, pero las Islas Baleares también, con lo cual nos encontramos con que se produce esta situación. Esto hay que intentar, voy a procurar explicarlo bien, porque es fundamental en este asunto. En este momento y según este mapa tenemos tres espacios, tres reyes en la península. ¿Cómo consiguió el archiduque instalarse en Barcelona? Con la flota inglesa. La flota inglesa entra primero por Valencia, Denia, y luego en 1704, es decir, después de Gibraltar, llega a Barcelona, no consiguió entrar, pero lógicamente el rey y el virrey
que era Fernández de Velasco, empezó ya a trabajar intensamente para procurar abortar lo que ya era una conspiración a todas luces, en la cual ya estaban implicados, hasta ahora no, está clarísimo que hasta ahora no. Por eso decía antes que los primeros años fueron relativamente normales, pero cuando la flota inglesa llega a las puertas de Barcelona, aunque fracasó, toda la conspiración austracista se pone en marcha, pero con una fuerza intensísima. Naturalmente el virrey intentó hacerle frente y aguantó un año, pero al año siguiente, en 1705, volvió la flota inglesa y esta vez sí se hizo dueña de la capital y el archiduque estaba ya como miembro presente de ese ataque, ya se instaló allí. ¿Y qué consiguió? Consiguió dominar los territorios de la Corona de Aragón. Y poco después, en muy poco tiempo, las Baleares, Cerdeña y Nápoles. Por lo tanto, tenemos un rey en Barcelona. ¿Qué rey sería? ¿Qué orden tendría este rey con el nombre de Carlos? El tercero. Por lo tanto, en la historia de España podríamos decir que hay un Carlos III que reinó como tal en su territorio, en el territorio en el cual dominó, por supuesto con la pretensión de ser rey de España y cumplir los objetivos de los aliados. Y él se prestó encantadísimo a hacer ese papel. Claro. ¿Por qué? Porque el trono imperial vienés estaba ocupado por su hermano, ni más ni menos. Bien, en esa situación, como digo, tenemos, aquí se ve muy bien en este mapa, tenemos Portugal, tenemos España, la España borbónica, gobernada desde Madrid por Felipe V, con sus consejos, la línea tradicional, gobernada, entre otros personajes, por los que habían tenido que salir de Barcelona, de Valencia, de Aragón, porque eran borbónicos. Ya estaba la guerra civil, el enfrentamiento interno en los territorios de la Corona de Aragón. Ya tenemos un caso clarísimo ya de exilio, de gente que tiene que salir porque ha perdido la posición que tenía con el rey legítimo. Y el otro está organizando con parte de los que habían formado parte de los tribunales anteriores la nueva estructura. Unos se tienen que ir y otros demuestran entonces, no antes, que estaban en favor del archiduque y se quedan. Incluso hay una situación que, si tenemos tiempo, luego la podemos contar, de lo que pasó en Madrid. En cualquier caso, lo importante es que el archiduque se sitúa en Madrid, en Barcelona, domina el Mediterráneo, con la connivencia, yo diría, bajo el control inglés-austríaco, y se está avanzando mucho en ganar la guerra. Porque al año siguiente, en 1706, se ve aquí, en 1706, las tropas del archiduque entraron en Madrid y obligaron al rey, Felipe V, a salir de Madrid. Se tuvo que ir con toda su corte a Burgos, lo cual produjo una gran humillación en su estatus y en su persona. ¿Qué ocurrió? Que a los tres meses las tropas borbónicas se recuperaron, volvieron a Madrid, se encontraron con que algunos personajes se habían cambiado al bando austríaco y los pillaron allí, con lo cual podemos imaginar que su situación no era muy deseable para nadie. Naturalmente sufrieron determinadas represiones, castigos, aunque luego no llegó la sangre al río, nunca mejor dicho, pero naturalmente quedaron ya descartados de la política. Bien, en 1706, por lo tanto, tenemos un primer momento en el cual los aliados, en general, y el archiduque en particular en la península, estuvieron a punto de ganar la guerra. Porque si hubieran tomado Madrid y el archiduque se hubiera convertido en rey de España, la guerra se hubiera decantado del bando austriaco. No fue así. Felipe V reaccionó, consiguió retirar a las tropas austríacas y atacó a la Corona de Aragón. Pasó al ataque. El resultado de ese ataque es la famosa Batalla de Almansa de 1707, de abril de 1707, o sea, unos meses más tarde de este episodio que les he contado de la irrupción austríaca en Madrid, de la humillación de tener que irse, que ciertamente lo fue, pero claro, se resarció con esta reacción y con esta victoria. Esta victoria, en este mapa se ve muy bien, tengo varios, pero al final este es el más claro para el día de hoy. En este mapa se ve muy bien que toda esta zona en que está en verde la toma y la recupera Felipe V. Es decir, Valencia, los reinos de Valencia y Aragón. Y Cataluña sigue en poder del archiduque,
con la capital en Barcelona y no olvidemos la retaguardia mediterránea. Pero claro, aquí está la pérdida de Aragón y Valencia, momento en el cual se produce una de las normas que se consideran que forma parte de los decretos de Nueva Planta. Porque, como luego veremos, si nos da tiempo, los decretos de Nueva Planta hay que distinguir lo que ocurrió en 1707 a raíz de esta victoria, que fue una abolición. El rey declara rebeldes a los aragoneses y valencianos, con toda la razón del mundo, por cierto, desde el punto de vista jurídico, porque había sido una conspiración que había culminado en una rebelión. Jurídicamente no había ninguna duda. Y los grandes juristas catalanes pertenecientes al bando austríaco lo sabían muy bien. Eso también debe decirse, porque a veces no se aclara suficientemente. Ahí hay una rebelión, un delito, el más grande que se puede cometer, que es la lesa majestad. Y el rey, efectivamente, recordemos que estaba recién, completamente influido por lo que había pasado unos meses antes, la presión de sus ministros franceses, determinadas circunstancias, la guerra no iba nada bien en el resto de Europa, el hombre, hay que admitir que tomó una resolución muy dura de auténtico castigo. Porque ¿cómo se castiga a un rebelde? Pues si es individual, pues se le puede rebanar la cabeza, pero si es colectivo, la vía más auténtica es la pena de muerte a través de la supresión de su derecho a instituciones. La abolición es una cierta muerte civil, es una cierta pena de muerte, que sufrieron aragoneses y valencianos en ese momento. En ese momento hay que subrayar esta palabra, este término, porque la guerra siguió. La guerra siguió concentrada ya en Cataluña, en lo que se refiere a los austracistas peninsulares, y la guerra siguió también en el resto de Europa, ya en escenarios sobre todo situados en la parte de Flandes, de forma ya más residual, ya menos intensa. No se sabía muy bien por dónde iban a transcurrir los acontecimientos, pero claro, se produjo uno que fue determinante, que posiblemente lo recordarán ustedes, que es la muerte. ¿Quién murió en ese momento? Ya en 1711, pues murió el emperador José, el mayorazgo que decimos aquí. Entonces, al morir José en 1711, el segundo le faltó tiempo para huir literalmente de Barcelona. Bueno, hay que decir que dejó allí a su mujer como gobernante, a Isabel de Brunswick, con toda su corte, y ella empezó a olvidarse del asunto por dos razones. Primero, porque cubría sus expectativas personales, y segundo, porque empezaba a comprender que el equilibrio que se había pensado de una mesa de cuatro patas, pues él no podía tener dos, la vienesa imperial y la española. Entonces empezó a darse cuenta que ese acontecimiento iba a determinar el futuro y le iba a obligar a conformarse, que no es poco, claro, con la parte sustancial de los dominios de los Habsburgo. Y empezó a aceptar, recordando, porque esto está todo muy influido por los planes de reparto que se habían hecho antes de la guerra. La nueva situación hacía retroceder los planes de reparto de antes de la guerra al nuevo esquema, en el cual el archiduque pues ya tenía que empezar a conformarse con su nuevo papel, lo cual, ¿qué consecuencias tuvo en la península? Sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo en los españoles que se habían adherido al bando austríaco? ¿Quiénes eran esos en este momento? Pues exclusivamente los catalanes. En 1711, a ver esto, bueno, es igual, la parte esa se ve perfectamente catalana, era la única bajo el control de los aliados, bajo el control del archiduque, pero ya en una cuesta abajo impresionante, porque la guerra ya prácticamente estaba terminada. Al situarse el archiduque como emperador, Carlos VI, Carlos III desaparece y el futuro de esta guerra estaba cantado. A partir de ahí, 1714 es un año
en el cual, como podemos ver, ¿cuántos años hay? Tres años hay. Tres años. ¿Por qué no terminó la guerra en 1711? Por diferentes razones. Entre otras, porque los catalanes estuvieron dispuestos a seguir resistiendo. ¿Por qué? Hay varias razones, hay varias hipótesis. Desde luego, una de ellas es que los dirigentes austracistas del pueblo de Cataluña que se había adherido al austracismo eran muy conscientes de la gravedad del delito que habían cometido. E intentaron jugar la baza del apoyo inglés, que lo tenían desde 1705 por el tratado de un pacto que hicieron en Génova, intentaron agarrarse a un clavo ardiendo que era la alianza inglesa. Pero, desgraciadamente para los catalanes, desgraciadamente para los austracistas, el apoyo inglés empezó también a debilitarse, por el mismo motivo que se había debilitado la postura del archiduque, que el equilibrio del conjunto ya no encajaba en una Cataluña, en una potencia hispánica fuerte, en la que desde Viena se siguieran manejando los hilos de las dos partes de la herencia. Y entonces Inglaterra también se echó atrás y empezó a abandonar, como se ve aquí en un libro precioso, la deplorable, The Deplorable History of the Catalans. Esto ha dado lugar a un trabajo magnífico de uno de los autores que cito aquí, Joaquim Albareda, que se llama El cas, en catalán, El cas dels catalans, que cuenta la historia de cómo los catalanes fueron abandonados por los austríacos. El general Starhemberg, austríaco, empezó a hacer un doble juego, clarísimamente. Los ingleses se empezaron a desentender y el gobierno inglés pasó a manos de los tories, que no querían saber nada, o no mucho, con lo que habían hecho hasta entonces los whigs. Sobre todo en la época de Marlborough. En la época de Marlborough la cosa iba con una potencia tremenda. Y claro, ¿en qué año nos situamos? Pues en 1711 y siguientes. Años dramáticos para Cataluña, porque lucharon en unas circunstancias enormemente contrarias a lo que hubieran sido sus deseos e intereses. Circunstancias contrarias que no hicieron más que aumentar a medida que pasaba el tiempo, porque cualquier intento de apoyo externo iba cayendo por su propio peso. Y entonces ahí vino un periodo del final de la guerra que es realmente admirable, porque es un pueblo que lucha ya contra todos los enemigos, porque lucha contra el enemigo, digamos, auténtico, pero también con los que habían sido amigos, en cierto modo. Entonces es una situación que refleja pues, una capacidad de aguante, de resistencia, basado en parte, como digo, en la desesperación, porque sabían que no tenían nada que perder. Si Felipe V había reaccionado en Almansa, con energía, con autoridad, con un cierto toque de tiránico, pues qué no decir de unos derrotados que le habían ofrecido una resistencia tan heroica y tan larga y tan cara. Porque en todo esto hay que poner el dinero enorme que le supuso a la dinastía borbónica, también al abuelo, la inversión que hizo en esta guerra. Por cierto, con ayuda vasco-navarra también. Militar y económica, porque, como todos ustedes saben, en este conflicto los territorios vascos y Navarra apoyaron al rey, y lo era el rey legítimo. Es lo que hemos hecho los vascos habitualmente, apoyar al rey, con alguna excepción. Por ejemplo, hubo una excepción en la persona de Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica, que no fue apoyado y fue rechazado porque hubo síntomas de que iba a ir en contra del juramento que tenía establecido con Vizcaya, concretamente. Pero por lo demás, en general, lo cual es lo normal, se opta por el que se instala en el trono con una legitimidad propia de la época. Claro, no es una legitimidad democrática y tal y cual, pero en la medida en que se respetan las condiciones que en esa época se ponen a un monarca para que ostente un trono legítimamente, Felipe V hay que reconocer que daba el perfil. Y claro, otro elemento que avala mi tesis de que fue una rebelión con todas las letras es que fue tardía. O sea, fue una rebelión
muy pensada, muy preparada y enormemente dependiente de la presión de los aliados. Ese es el gran problema de los catalanes, que todo lo que hicieron fue como instrumento desde el principio de los aliados y sobre todo de los ingleses. Entonces, claro, ahí estaban haciendo un papel secundario. Todo lo que estoy diciendo habría que darle la vuelta. ¿En qué caso? Pues en el caso de que hubiera ganado la guerra. Si el archiduque hubiera ganado todo esto que estamos diciendo, la historia sería otra. Estamos contando lo que pasó. Estoy intentando definir bien, sobre todo desde el punto de vista de los hechos jurídicos y de la calificación que merecen lo que ocurrió en cada momento. Hay que distinguir muy bien las fases. Si se mezclan las fases, por ejemplo, esta historia no tiene ningún sentido. Por eso hay que distinguir muy bien hasta 1705, de 1705 a 1711, en fin, hay que distinguir muy bien, ¿eh?, por todos estos motivos, ¿eh? Eso es lo que estoy intentando hacer para describir los acontecimientos y pasar ya a la última fase de mi charla, que es la parte de los decretos de Nueva Planta. No me voy a alargar mucho porque es una parte además en la que solamente cuentan ya los elementos jurídicos de la historia. ¿Qué pasó después de la guerra? 11 de septiembre de 1714, Berwick ya termina de culminar, ya culmina la derrota de los resistentes. Y claro, se abre ya, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las instituciones? ¿Vamos a sufrir la abolición de 1707? Bueno, pues eso tampoco ocurrió. Tampoco ocurrió porque los decretos de Nueva Planta, aunque mucha gente cuando oye esa palabra solamente le viene a la mente la abolición, la supresión, nos han quitado esto, lo otro, depende de cómo se mida el asunto. Si se mide en relación a la abolición previa, los decretos de Nueva Planta son claramente de recuperación y de mantenimiento de partes importantes de las instituciones y del derecho. Eso es así, con un análisis, si quieren lo podemos hacer, si alguien tiene alguna duda. Pero la conclusión es muy clara. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la Nueva Planta está referida, así es como quedó Europa después de la guerra. España perdió Europa, sencillamente. Todos estos territorios que habían sido hispánicos, de la herencia de Carlos V, recuerdan, al principio, la Borgoñona, el Ducado de Milán, Nápoles y Sicilia y Cerdeña, y los presidios de Toscana, quedaron fuera. Y el futuro de la monarquía hispánica ya fue castellano y americano. Lo cual, si acaso, luego en el coloquio podemos extendernos al respecto, porque para mí esa es la Nueva Planta. La Nueva Planta más auténtica en esta historia es la pérdida de esta parte de aquí, cuantitativamente pequeña, pero cualitativamente enormemente rica. Esta era la parte más rica de la monarquía en todos los sentidos, de cultura, de potencia industrial, comercial. Holanda, que es un territorio pequeñísimo, era una potencia impresionante en esa época. Y el norte de Italia también. Y Nápoles era un país brillante en el siglo XVIII. Incluso con Carlos III, que vino a España, estuvo 25 años de rey en Nápoles, como monarca ilustrado que respetó totalmente las instituciones del reino de Nápoles. No era un centralista jacobino. Y cuando vino a España, pues tuvo que serlo más que en Nápoles. Pero, claro, entonces, la Nueva Planta es esto. Porque pretender que una monarquía como la española controle y maneje sus estructuras a la voluntad de los reyes, cuando lo que ha sufrido es un cambio geopolítico tan inmenso como, aunque cuantitativamente, insisto, sea pequeño, como es perder todo esto, pues es quedar a merced de lo que, como suele ocurrir, una monarquía pues depende mucho de las situaciones geopolíticas que varían en un caso como este. Entonces, lo que ocurre internamente desde la perspectiva de Nueva Planta no es tan importante. Máxime, sí, los decretos de Nueva Planta para Aragón, Cataluña y Mallorca, en relación a la abolición, son claramente de recuperación. Una palabra para precisar jurídicamente el asunto. Cuando se dice Nueva Planta, la auténtica Nueva Planta es esta.
la nueva planta de las audiencias. Es una cosa relativamente normal en épocas anteriores. Es cambiar la estructura de los jueces, de las salas, con arreglo a una nueva disposición. Es verdad que el cambio fue bastante fuerte, pero en otras ocasiones anteriores también se habían hecho cambios en la estructura, es decir, en la planta de las audiencias. Pero ¿qué ocurre? Que se le llama nueva planta a todos los cambios que hubo juntamente con este. Si nos ceñimos estrictamente a este, y eso hay que hacerlo, creo yo, en un análisis riguroso, pues no fue una abolición, sino que fue un mantenimiento de lo que se tenía anteriormente. En el derecho civil, sobre todo, es decir, el derecho privado no se modificó en absoluto, el derecho penal y en Cataluña también el derecho procesal, y en Cataluña se respetó el Consulat de Mar, es decir, la institución que se ocupaba desde siglos, desde la época bajo imperial de gloriosa de los catalanes y de Roger de Lauria y tal, se mantuvo el Consulat de Mar. Por lo tanto, hay una reducción, hay un cambio y hay un mantenimiento institucional en términos de nueva planta. ¿Dónde está el cambio? Para mí, sinceramente, siempre que reflexiono sobre esto, el cambio en gran medida es, por una parte, psicológico. Es decir, de nuevo el rey tiene que castigar. De nuevo el rey, como había pasado en Almansa, a una parte de sus súbditos, de sus nuevos súbditos, con los cuales va a convivir en el futuro, tiene que introducir medidas restrictivas, medidas en las que quede claro que les impone una cierta sanción. Porque han sido rebeldes, han cometido ese delito que posiblemente la nueva situación, ya mucho más calmada, Felipe V, lógicamente, en Almansa, estaba que echaba humo, porque veía todo patas arriba y la derrota inminente en 1714, 1715, estaba muchísimo más tranquilo. La cosa se había estabilizado, todo el mundo estaba conforme, con los tratados de Utrecht y Rastatt, no digamos, porque resulta que los austríacos, ese caso es curiosísimo, resulta que pierden la guerra y se llevan Nápoles, Sicilia, Milán y Flandes. Los ingleses pierden la guerra y resulta que se llevan, pierden, entre comillas, se llevan el control del Mediterráneo, el navío para poder comerciar con los negros en toda América, una serie de medidas que son las que más les interesaban. Saboya, el ducado de Saboya, se lleva a Sicilia. Entonces, los que pierden resulta que ganan. Entonces, ¿quién pierde? Los hispánicos, los españoles que habían estado en el bando austracista y particularmente los catalanes, sobre todo desde esa perspectiva de derrota. Ahí sí hay un golpe fuerte, después de esos años de guerra y sobre todo la resistencia final, de que hemos sido vencidos y nuestro futuro es negro. Y efectivamente, hay militarización, hay un nuevo sistema de corregimientos que en lugar de ser personajes laicos, letrados, juristas, son militares, hay una pérdida de las Cortes. Las Cortes de Cataluña, Valencia, Aragón ya no se van a celebrar, se van a celebrar en Castilla, dentro de las Cortes de Castilla. Hay una serie de razones para sentirse derrotados y para sentirse con un futuro negro. Pero si vamos estrictamente a los cambios institucionales, que son los que de forma directa se pueden encuadrar en lo que, si fuéramos rigurosos, se llama nueva planta, ahí las cosas no quedaron tan mal. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, y este punto también es importante, si me permiten que lo mencione, que hubo una guerra civil entre catalanes partidarios de que siguiera el rey y catalanes, y quien dice catalanes dice valencianos, mallorquines, aragoneses, pero ninguno de los dos bandos, ninguno de las personas pertenecientes a las dos tendencias quería que se cambiaran y que se suprimieran sus instituciones. De modo que los que eran de tendencia borbónica también se sintieron, no derrotados, pero sí dañados por las medidas y por el cariz que tomaba el asunto. De modo que el epílogo de esta historia hay que seguirlo, hay que tenerlo en cuenta en función de lo que pasó a lo largo del siglo XVIII. El primer momento, como digo, es dramático, es de pérdida, es de mucha gente en el exilio,
los austracistas que fueron con el emperador a Viena, por ejemplo, los personajes estudiados por Ernest Lluch, que he citado al principio, claro, esos tienen un sentimiento de derrota total y están en el exilio, trabajando con una vida muy austera, tenían poco dinero, al servicio del emperador, pero con un sentimiento de tristeza enorme porque murieron allí. Y eso fueron cientos de personas. Confiscaciones, lo de siempre. Pero en estas guerras, en Cataluña concretamente, en las dos que hubo, en el 17 y en el 18, todo eso fue en un bando y en otro, primero unos, luego los otros, un desastre. Bueno, pues hay que decir que el sentimiento de derrota también, hasta cierto punto, lo sufrieron los borbónicos. De modo que, para mí, el epílogo de esta historia es 1760. Y en 1760, ¿qué ocurre? Que viene Carlos III de Nápoles a ocupar el trono de España. Y en ese momento, una representación de diputados, es decir, borbónicos, que tenían cargos políticos importantes, por lo tanto, nada sospechosos de ser partidarios de las ideas de ningún enemigo, de Cataluña, de Aragón, de Valencia y de Mallorca, en el momento de las vísperas de la ceremonia de entronización de Carlos III, le presentan un escrito muy conocido en la historiografía, en fin, en la historia de este asunto, en el cual le dicen: señor, tenemos que volver en muchas cosas a lo que existía antes de la nueva planta, antes de la guerra, porque la monarquía española funcionaría mejor para el futuro si se atuviera a determinados elementos estructurales que tenía en esa época. Es un escrito muy bonito que lo, insisto, lo plantean los borbónicos para que el rey lo tuviera en cuenta, ¿no? Y demuestra claramente, claramente, que a pesar de que habían pasado 40 años largos, la persistencia, como decía Ernest Lluch, de esas ideas seguía estando viva. Con todo el respeto del mundo hacia el nuevo rey, etcétera, pero le dicen muy claro cuál era su deseo en ese momento en relación al pasado. Y el otro epílogo es el de Juan Amor de Soria, personaje, como he dicho antes, estudiadísimo por Ernest Lluch, que lo tenemos en Viena, ya muy mayor, escribiendo sus memorias y haciendo un repaso de lo que fue la guerra. Que voy a terminar con esto, pero me parece que merece la pena, precisamente por lo que ha dicho en parte Iñaki al principio, de la historia, de los transcurrir de los hechos, de cómo se toman los acontecimientos, cómo se valoran, cómo se miden, cómo se utilizan políticamente, etcétera, etcétera. Me parece enormemente ilustrativo encontrar lo que dice y piensa y siente un austracista colaborador directísimo del archiduque desde el principio, cuando ya está en Viena en el exilio y hace sus memorias, editadas por Ernest Lluch. Y este hombre dice lo siguiente. La perspectiva del personaje, en un texto que se llama Enfermedad crónica y sus remedios. Y dice: hay que procurar la conservación y el aumento, celebrando cada 10 años un parlamento de la monarquía. Al estilo inglés, al estilo británico, claramente. ¿Para qué? Para concordar armoniosamente las providencias respectivas y las asistencias recíprocas. ¿De quién? Esta disposición servirá para hermanar y concordar las dos coronas, la de Aragón y la de Castilla, porque él concebía la guerra como un enfrentamiento entre estas dos coronas, y propone la solución de hacer un parlamento general, al estilo británico, era su modelo. Y dice: deshaciéndose y destruyendo una de las causas de la enfermedad de la monarquía, es decir, de la guerra. ¿Y cuál es esa causa? Esa causa es la discordia y antipatía, que entre ellas, es decir, entre la corona de Aragón y la de Castilla, ha reinado y de que traté en el capítulo octavo de la primera parte. Pues escarmentados unos y otros del daño que han debido sufrir por su desunión, se dedicarán fácilmente a hermanar y conciliar sus ánimos, por el bien público, por el del rey y por los propios respectivos intereses. Eso lo dice Amor de Soria, desde Viena, año 40, echando la vista atrás. Parece que es una buena reflexión, muy austracista, muy lluquiana,
muy lukiana, porque Ernest Lluch, ya para terminar, además de estudiar todo esto, hasta cierto punto lo trajo aquí al País Vasco en los cursos de verano. Toda esta temática de la conciliación, de la pluralidad nacional, de cómo organizarla, pues fue objeto de estudio en los cursos de verano, a los que él asistió como director, en los cuales yo participé, y de los cuales han salido un par de libros. Tengo aquí uno. Estos son libros publicados para editar las conclusiones a las que se llegaron en esos cursos de verano. Derechos históricos y constitucionalismo útil, foralismo, derechos históricos y democracia, aquí hay artículos de Lluch, en esta línea de conciliación, de hermanamiento, de unión, de evitación de antiguos odios. Es curiosísimo que Amor de Soria eso lo pone en el centro del asunto, haciendo una autocrítica francamente estimable. Y eso es lo que Lluch llamaba ostracismo. No sé si es el término correcto. Y pensaba que estos problemas, estas desuniones, estos odios, estos problemas de manera de relacionarse dentro de España, habían quedado razonablemente encaminados, no diré resueltos, pero razonablemente encaminados con la Constitución. Porque la Constitución afronta la cuestión lingüística, que quedó mal en la nueva planta, afronta la cuestión jurídica, perfeccionando el mantenimiento del derecho civil, que en Cataluña ha llegado a una altura extraordinaria actualmente, y por supuesto había encaminado la posibilidad de gozar de un nivel de autogobierno al que aspiraban los austracistas en sus planteamientos. Por lo tanto, él decía, entre bromas, que la Constitución era mucho más austracista que borbónica, aunque el rey fuera borbónico. Y con eso hacía unas bromas muy interesantes, que me recuerdan la parte más risueña del personaje, dado que por todo lo demás el recuerdo evidentemente no es risueño. Besterik ez, mila esker, atentzio batik. Asko luzatu naiz, badakit, baina esan nahi nuena gutxi gora bera esan dizut. Mila esker, atentzio batik.